Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una súper, súper noticia que tiene enchilados y encanijados a todos los fifís, boa, preanistas, personajes chayoteros que le han dado la contra al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el día de hoy el presidente reveló que es el segundo mandatario mejor evaluado en el mundo. Y con esto le pegó un cachetadón al comandante Borolas y a todos estos personajes que han tratado de una u otra forma parar a la cuarta transformación. Y es que en estos momentos el pueblo de México está respaldando al presidente, pero sobre todo al cambio que ya requería nuestra nación. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué están haciendo estos fifís? Porque ya están enchilados y están emprendiendo una estrategia para tumbar al presidente. Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita, pero sobre todo que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, de una u otra forma, estos personajes boa y fifí han querido golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y muchos de estos ataques se han realizado a través de los periódicos chayoteros. Entre ellos, el que destaca por mucho es el periódico Reforma, que el día de hoy sacó la siguiente encuesta. Encuesta Reforma, 56% de los mexicanos aprueba la labor del presidente López Obrador de cara a sus segundo informe de gobierno, 41% lo reprueba, y con esto pues quieren dar a entender que más mexicanos están rechazando la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, estos personajes siempre se van a quedar con las ganas, porque a pesar de todo ello y que nuestro país está enfrentando una gran crisis económica, debemos de pensar a futuro y ya no queremos un país en donde impere la corrupción como sucedía en sexenios anteriores. Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera le pegó un cachetadón a todos estos personajes boa y fifís y a estas encuestas que obviamente son manipuladas. Resalta AMLO aprobación del 64% de la población. Las encuestas hechas por el gobierno federal indican que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con la aprobación del 64% de la población, y mientras el 70% pide que se quede en su cargo, 25% exige su salida y 5% le da igual, indicó el mandatario. A la vez aseguró que a nivel mundial es el segundo presidente con mejor aceptación entre la población. Y es que esta noticia, familia, tiene encabritados a todos estos personajes, entre ellos al comandante Borolas y a los expresidentes, que les hubiera encantado que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuviera abajo en las preferencias de la población. Sin embargo, cada día aumenta su popularidad y la aprobación de la ciudadanía. Uno de estos indicadores es la encuesta que dio a conocer el presidente, y es que a nivel internacional es el segundo mandatario mejor ubicado y que la población apoya por completo. Y aquí tenemos lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Escuchemos. Fue claro. En otro tema, preguntarle qué balance hace de las encuestas que muestran una disminución en la aprobación a su gestión. Es lo mismo, es que la encuesta del Reforma está cuchareada. Es que desean, pues, ya me los imagino, ¿no? Es su enojo, ¿no? Que hacen la encuesta, estamos bien, quítenle. O pregúntenle nada más a ciertos sectores, váyanse donde viven los de Frena, donde están los intelectuales orgánicos, vayan a preguntarles a ellos. Pero es entendible todo esto. Yo tengo mi encuesta, 70%, 65, 64 de aprobación,
Y a la pregunta, si hoy fuese la elección de que se quede o que se vaya, y traigo 70 que me quede, 25 que me vaya y 5 que le da igual. ¿No ha bajado o subido su aprobación? Me he mantenido. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de estados de los países. Estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial, y he caído con la pandemia 2 puntos. Pero cada quien tiene su medición. Pero a ver, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que es como dice Reforma. Reforma dice que traigo 56% de aprobación. 56% de aprobación. Yo gané con 31 millones de votos. ¿Cuánto es el 56% de 80 millones de ciudadanos? Ayúdenme a hacer la cuenta. 45 millones. O sea, estoy 14 millones arriba, aún con la encuesta del Reforma. Gracias al pueblo, que es mi ángel de la guarda. Gracias, gracias, muchas gracias al pueblo de México, por eso no voy a fallarle. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es completamente cierto. Se van a quedar con las ganas estos personajes porque cada día crece la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto me recordó lo que sucedió hace unos días con uno de los personajes más chayoteros en nuestro país, Ciro Gómez Leyva. Y es que él no podía creer que la popularidad del presidente había aumentado a pesar de que estemos enfrentando en estos momentos una crisis por esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. Y aquí tenemos lo que en ese momento decía Ciro Gómez Leyva a través de Radio Fórmula. Escuchemos. Te sube la aprobación del presidente López Obrador, Aldo. Sí, así es. Al mes anterior, ¿por qué sube? Bueno, es muy claro el fenómeno de este último mes. El tema de la corrupción lo colocó como eje central de la agenda nacional. El presidente hoy tiene el tema Lozoya, particularmente tiene hoy el presidente una aprobación del 57%. ¿Por qué? 6 puntos más que el mes pasado, que sí. Tenía 51%, entonces. Y también 51 en junio, 49, ahí lo tenemos en pantalla. Correcto. 49 en mayo, son 10 puntos más, Aldo. Así de es. Lo que tenía cuando empezó la crisis del coronavirus. Tenía 47% en abril y ahora tiene 57%. Así es, de hecho es el mejor mes del presidente en lo que va de la crisis de la pandemia. Es el cuarto mes que tiene un crecimiento también cuando tocó fondo por allá en abril con el 46-47%. Entonces, lo que logró el presidente... Ahora resulta que el coronavirus levantó al presidente López Obrador. No es que sea eso, familia, es que en estos momentos los mexicanos ya estamos más despiertos, somos un país politizado y es por ello que nosotros queremos que se acabe la corrupción y las viejas prácticas que por muchísimo tiempo estuvieron imperando en nuestra nación. Por eso el presidente no solamente en la elección en el 2018 arrasó, sino que en estos momentos prácticamente ha dejado a entrever lo moralmente
derrotados en que pues están estos personajes de la oposición. Además de ello, pues cada día los mexicanos nos estamos organizando, y prueba de ello es la reunión de firmas para juzgar a los expresidentes, que en estos momentos es primordial para terminar con este ciclo de corrupción que por muchísimo tiempo imperó en nuestra nación. Pero al final ustedes, familia, tienen la última palabra. ¿Creen que la popularidad del presidente esté creciendo como lo afirma nuestro primer mandatario, o sea verdad lo que comenta el periódico Reforma? Que recordemos como antecedentes que ellos daban como ganador en la elección del 2018 a Ricky Canallín, o decían que Meade, este personaje que también ha sido embarrado en el caso de Emilio Lozoya, iba a dar la pelea y le iba a arrebatar el triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo dejo como un antecedente. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, le des click a la campanita, pero sobre todo que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estemos informados. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.